en casa, podemos habilitar, yo creo que algún rinconcito, Ricardo, especial en casa, una mesita tal vez, para poder servir mis bebidas, ¿no? Okay, Básicamente. muy bien. Cuando pensamos en bar, generalmente pensamos como que se nos viene a la mente, ¿no? Alcohol, bebidas Ah, alcohólicas. sí, No necesariamente hay coctelería claro. sin alcohol también, y vamos a preparar algunos de ellos. Tengo esta barra que, bueno, este es un canal de servicio para poder yo preparar bebidas, y si llego a tener algún escurrimiento, esto me va a funcionar para poder contener todo lo que son líquidos. Si no tengo esto, finalmente puedo poner un trapito bien dobladito y poder servir aquí por si tengo algún escurrimiento que no se haga un charco aquí en mi mesa. Sí, claro. Como regularmente ocurre, ¿no? Que cuando uno está preparando algo, es más, hasta cortas un limón y que no me escuche mi esposa, pero ¿No? queda todo así, chorreado y todo eso. Pero, ¿cómo se llama eso? Canal de servicio. Canal de Es un servicio. canal de Súper servicio. Que de bien. hecho las barras profesionales tienen lo que es una canaleta, Voy a mover que tantito es esto una para que pueda hendidura. acceder. Sí, Rubén, gracias. Una hendidura para poder ahí precisamente servir las bebidas. Y bueno, tengo algunos elementos como, pues, fruta para garnituras. Aquí lo que son naranjas, limones. Estas son de una piñita que también pueden servir para poder, pues, no sé, decorar algún trago, que se llaman garnituras Es en lo este que iba caso. a preguntar otra vez. Garnituras. Exactamente, que ¿Qué es son las como, garnituras? digamos que es como la guarnición, Roe, pero comestible. Es decir, hago una naranjada, le pongo una rodaja de naranja, La rodajita acá arriba y todo eso. hago piña colada, un triángulo de piña, y bien, pues me lo puedo comer, es fresco, es comestible. Tengo también aquí lo que son, por ejemplo, algunas pinzas. Ahorita precisamente este tema de los Sí. hielos que también iniciaremos. Sugiero yo siempre los hielos ponerlos, ahorita lo quitamos Sí, para que salga me mejor, claro. pero siempre a la vista de los comensales. Es decir, yo tengo, por ejemplo, aquí mismo una hielera de trapié. Ajá. Pero vamos, el hecho de que yo haga a la hora de servir las bebidas esto, ay, ¿qué le puso? ¿No? Sí, Entonces los clientes claro. son muy dados a querer ver qué es lo que estamos haciendo. La transparencia, yo creo que es lo más importante. Claro. Entonces, es necesario hacerlo aquí, a la vista de los comensales. Siempre con las pinzas, evidentemente. Sí, sale peor, Exactamente. Pero vamos, sin más ¿no? preámbulos, si gusta, Roy, comenzamos ya que está Ricardo aquí Por conectado. favor, por favor. Sí, tengo. Porque nos decían al principio que no se escuchaba y sí no se escuchaba, pero Ah. decíamos que hoy tenemos un invitado especial que es Ricardo, que es un Bené Israel, y también decirles que, bueno, ya estamos a nada de que comience el mes David, Así que es. significa primavera, y justamente cuando es el mes David, ya se empieza a sentir el calorcito, ya se empieza a sentir así rico, pero hace falta para que esté todavía más rico que pues, una bebida refrescante, ¿no? Algo rico. Entonces, justamente es lo que vamos a ver el día de hoy. Exacto, Entonces, Rubén. muy Pues bien. comenzamos con la Por limonada. favor, limonada. Limonada. ¿Cómo me dijiste garnitura se llama? Garnitura, Ok. Rubén. Ya Exactamente. no voy a llegar y a decirle, pero le pones la rodajita. No, es, le pones garnitura, por favor. Ah, Exactamente. eso La me va a garnitura. gustar mucho. Pues aquí, Ricardo, vamos a ponerle cubos de hielo con las pinzas, por favor. Adelante, Ricardo, por favor. Le ponemos tú, Tú, Ricardo, por con las favor. pinzas. Ajá. Y bueno, hay hielos, Roy, que son en este caso, por ejemplo, estos que nos trajo, De muchas hielo. gracias, que son en cilindro, unos 3, 4 cubos. Ajá. Exacto. Esto es bien importante. Y no le habíamos comentado. Tomar el vaso de abajo. Siempre es Sí, importante porque como tiene referencia. grande. Siempre la parte baja es importante. Por eso dije 2 o 3 cubos de hielo. Este hielo es cilíndrico, es un poco grande. Si son cubos de hielo como de casa, tal vez sean 4 o 5 porque son chiquitos, pero ya lo tengo aquí. ¿Ok? Le vamos a poner también jugo de limón, que aquí también hay que ver la acidez que este tiene, que lo tengo aquí en esta tacita medidora. Vamos a ponerle aquí aproximadamente 1 onza y media, que es lo que tiene un caballito tequilero. Para efectos también de practicidad, bueno, es la 1 onza y media. Que también son estas como copitas dobles de medidas, o no, esas Sí, son otra de hecho medida. se llaman jigger, Al jigger. para poder medir la 1 onza, 1 onza y media, 3/4 de onza y tener la medida precisa. A esto le vamos a poner también jarabe natural, que en este caso, bueno, lo tengo aquí en esta teterita. Es como azúcar líquido. Este, bueno, aquí estamos. O goma también se conoce en algunos Goma. países. Pero bueno, es Jarabe natural. jarabe natural. Este no lo compré comercial, este lo hicimos con ¿Ah, sí? misma cantidad de Wow. azúcar, misma cantidad de agua a la lumbre, reduce y nos queda ya frío el jarabe natural.
Oh, wow, ¿y eso lo puedo guardar o nada más me sirve una vez? No, sí lo podemos reservar y nos dura, pues vamos, un par de semanas sin problemas. ¿En refrigeración? En refrigeración. Ok. Exactamente, y bueno, vamos a terminar de llenar con agua mineral, ¿de acuerdo? Qué bueno esta presentación que también nos trajo el Roe. Y es kosher, ¿no? Esta marca, ¿no? Exactamente, es kosher. Vamos a, bueno, se abre aquí lo que es, este se llama sifón. Tiene aquí una tapita, hay que quitarla. Este nada más se bota aquí lo que es, pues, su seguridad. Se pasa para arriba. Y, bueno, aquí se le pone de esta manera. Hago el primero y ahorita Ricardo lo completa. Sí. Por favor, Ricardo, vamos a hacer arriba. Mineral, hasta arriba. No, qué pero hacer una limonada. En cambio, un agua de limón. Ahí, con azúcar y ya. No. Esto. Ahorita que viene Hag Matzot, ¿no? Y que a veces dicen, ay, ¿qué comemos? No, sabes, se hace un montón de cosas. En Hag Matzot es, imagínate estar preparando esto, o sea, te olvidas de, ay, quiero pan, quiero cosas. No, sí, nada de levadura, que hay que hablar ahorita también un poquito de eso, para recordarles a todos que ya es momento de que empieces a limpiar la casa. Es verdad. Ya, es momento de que empecemos a sacar toda la levadura, porque si no, va a llegar el mes de Aviv, y entonces vas a andar a las carreras, recordando que nuestro mes de Aviv cae el 9 de abril. 9 de abril. Entonces, sí. Y para hay que estar listos porque el lunes 22 de abril tenemos nuestra cena de gala de Pesaj en todo Oceana. Entonces, eso también va a ser muy importante porque si ya estás en la cena de Pesaj es porque ya limpiaste la casa. Así es. ¿No? Entonces, también, nada más recordándoles. Exacto, sí. Muy bien. Sí, y si se dan cuenta aquí la goma, bueno, se va al fondo, ¿verdad? Ajá. Vamos a agitar, que es una técnica también de bar, con una cucharita larga. Aquí voy a tomar el vaso. Se ven tres capas. Sí, exactamente. Limón. Se alcanzan a ver. Pero vamos, aquí ya también como comensal, podría dejarlo así, pero muchas de las veces cuando el comensal lo toma, pues es complicado. Entonces vamos a una técnica que se llama agitar. Tomamos el vaso como lo hiciste de la parte de abajo y agitamos así. De arriba hacia abajo. Para que lo de arriba... Bueno, baje y lo del fondo suba y se agite. Por favor, Ricardo. Sí, si agitamos para marcar la técnica. Es una técnica también de bar. Agitar. Perfecto. Es que puede sonar bien simple, puede sonar muy lógico, pero en realidad es algo que uno cotidianamente no hace. ¿Sí? O sea, lo pones y no le das vuelta completo y... Haces el tiradero. Exacto, también, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, no tú, yo. No, no todos. Uno hace el tiradero. Sí, es verdad. Perfecto. Y bueno, ¿con qué decoraríamos una limonada, Ricardo? Con limón, definitivo. Con limón. ¿No? Vamos a hacer aquí una rodaja. Con un shawarma a un lado. Oh, sí, Roy, qué rico. Bueno, tengo lo que es el limón. Vamos a elegir este por presentación también, por color. Y tengo aquí la parte del pedúnculo, que es la parte donde crece precisamente. No se dice colita, se dice pedúnculo. Es correcto. Bueno, aquí vamos a hacer un corte de manera con un cuchillo filosito. Este tiene sierra, es un poco filoso. No tan delgadito, tampoco tan grueso, pero sí un corte como de este. Casi un centímetro. Casi un centímetro, ¿no? Y bueno, esto lo hago como parte de mi preservicio. Lo pongo para, en este caso, en una copa, en un vaso, para ya tomar directamente con las pinzas. Y, bueno, decorar aquí con las pinzas siempre es importante. Pues lo que va a ser mi garnitura, que en este caso es la rodaja de limón. Los popotes también, todo un tema con los popotes, Robert. Sí. Se también prohibieron por ahí mucho en algunos lugares. No, sí, en fin. Bueno, si tienen popotes, adelante. Vamos a poner aquí uno para presentación. Y, bueno, lo puedo acompañar con una servilleta. Es que ahí no se ve, pero miren esto. Ah, ahora sí. Perfecto. Ahora sí, ya se ve súper bien. O estos como cartoncitos que se llaman blondas. Son blondas de la casa, de casa, digo, se dice así del nombre del restaurante, en fin. Vamos a ponerlos entonces aquí. Y tengo mi primer bebida, que se llama limonada. ¡Wow! Súper, bueno, se ve súper fácil, pero no, ya me imagino en casa, porque el simple hecho de preparar el jarabe... Sí. O sea, ya es todo un tema, ¿no? Porque es, a ver, déjame, lo recuerdo bien para que lo anote bien en mi cerebro, ¿no? Porque eso sí me interesa muchísimo, hacer el jarabe. El jarabe natural solo es azúcar. Ah, ¿ese es correcto? Y agua. Misma cantidad, tanto por tanto. Tanto por tanto. Exacto. Ok. Pero ¿cómo lo calculo si
el azúcar es sólida. Es sólida. Sí, bueno, igual aquí puedo tomar, por ejemplo, media cucharada, bueno, o en este caso, por taza. Tomo tal vez un cuarto de taza de azúcar, o por si tomo un ejemplo, misma cantidad de agua. Claro, sí, es verdad. Si me da lumbre, se reduce y obtengo lo que es el jarabe natural. Y lo dejo enfriar y ya. Exacto, Rod, exacto. Lo dejamos enfriar. De esa manera podemos hacer, se llaman siropes, que son precisamente este tipo de jarabes de sabores. Puedo hacer de chiles, de frutas, de vegetales. Ya para jugar, se llama mixología, que es cuando uno hace como cocina de autor, pero tragos de autor. Está padre, está divertido. Sí. En los cafés igual. He escuchado y he visto así un montón. Digo, a mí me gusta regular como americano nada más, o espresitos, pero sí, igual se usa mucho también muchos diferentes tipos de jarabes, ¿no? Exacto, Ro, exactamente. Wow, muy bien, muy bien. Perfecto. Ay, gracias, porque así ya lo tengo anotado en la mente. Pues ya que estamos con el tema de la limonada, digo, igual vamos a hacer una variante de la limonada para que veamos variantes, ¿de acuerdo? Ok. Ricardo, vamos a hacerlo aquí. Este se llama, bueno, es una clásica sangría, no confundir con sangrita. Sangrita es la del tequila, que es pues jugo de tomate preparado con salsas y demás. Ok, repetimos el proceso, digamos que hasta las 3/4 partes. ¿De acuerdo? Hielos, jarabe. Muy bien. Y además es todo un estilo, ¿no? También estar preparando las bebidas, todo eso. Sí, Ro, exactamente. Exactamente, y bueno, eso que dices es muy cierto, Ro. Recordemos que las personas nos están observando. Uno más, por favor. Nos están observando, Roy, y somos, pues de alguna forma, en un evento, el centro de atención. Claro. Entonces, evitar hacer muecas, cosas raras, luego está la gente acá con su cara mal encarado. La gente lo está viendo, ¿no? Sonrían, digo, que los vean con pinche a todos, ¿no? Ok. Muy bien. Tú, el limón. Ricardo sonríe, nos va a regañar el chef. Resulta. Muy bien. Once y media, también toma tu... Que no se va a caer, pero vean, es completamente más profesional el trabajo si lo tomo de abajo. Y vamos a servir. Yo te digo. Ahí estamos bien. Perfecto. Ah, sí, ya cayó una gotita acá. Ya vi. Exactamente. Y ahí sí se queda contenida. Y jarabe natural también, la jarita roja. Negra, perdón. Igual toma la base de tu vaso. Perfecto. Y servimos jarabe natural. También aquí, también es importante decir, Roe, el jugo de limón lo vamos a hacer al momento prácticamente. Si no, se amarga. Sí, cierto. ¿Con eso está perfecto? Muy bien. Ok. Sí, se amarga, Roe. Por ejemplo, si ahorita son las 6 de la tarde, aprox, con, no sé, algunos minutos. Si yo, por ejemplo, tengo un evento y a las 10 de la mañana llego, hago jugo de limón, a esta hora ya está amargo. Entonces tiene que ser agrio, más no amargo. ¿Okay? Sí. Perfecto. Vamos a poner entonces agua mineral, por favor. Sí, porque si no ya te quedas sabiendo así como rarito, ¿no? Así como. Sí, no sé, te vas a decir los cachetitos. ¿Sí? ¿No? No, un poquito más, si gustas. Perfecto. Ok. Vamos a agitar. Con la cucharita larga. Aquí abajo tenemos, Roy, bueno, un espacio donde tenemos precisamente pues, los mezclantes, refrescos, jugos, etc. Ok, entonces con tu cucharita larga vamos a agitar. Vamos a hacer el vaso, muy bien, y agitando. Bueno, ustedes lo ven que lo hace muy perfecto porque tuvimos 2 horas practicando. Muy bien, Roy. Y vamos a ponerle vino tinto, Roy, que este también para compartir. Pues, por favor, si nos puede usted. Bueno, este vamos a ponerlo para efectos también visuales y demás. Aquí vamos a elegir un hielito. Por ejemplo, puede ser este. Y sobre el hielo, Roy, vamos a poner el vino tinto de manera pues constante sobre el hielo. Eso, ¿vieron qué nervioso estoy? ¿Así está bien? Muy bien, Rubén. Por densidad, se queda flotando el vino tinto. Por ello es que se llama en forma flotante, que es una técnica también.
Y vamos a generar también lo que va a ser. Claro, vino tinto, la sangría. Exacto. Sí, sí, ya entendí. Exactamente. Entonces aquí vamos a poner igual con mis pinzas. Bueno, aquí lo único que hice fue una incisión justamente a la mitad para que pues, entre aquí en el vaso. Entonces, bueno, de aquí ya... Esto lo hago como parte de mi mise en place, de mi preservicio. Y ya lo coloco aquí de esta forma. Y bueno, ya tengo una variante de limonada que se llama sangría. Vamos sí, es cierto, pues es que esta es la sangría. Exactamente. No. ¡Ay, Víctor, claro! No. Yo decía, ¿la sangría de qué fruta es? No. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, ya, ya tenemos aquí el siguiente trago. Muy bien, muy bien. Y pues hacemos uno más. Sí. Si me lo permiten también. Sí, por igual, favor. La limonada como base. Ok. Vamos a hacerlo... Esta es la limonada clásica. Ah, sí. ¿No? La que... Normal. Exactamente, la universal, digamos. Ajá. De aquí, bueno, ya con vino, ya se llama sangría. Ok. ¿De acuerdo? También podemos hacer lo que se llama tinto de verano. Tinto de verano. Que es refresco de limón con vino tinto. Okay. Mitad y mitad. Lo hacemos. Sí, 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 por favor. Por favor. Entonces, vamos a ponerle aquí en la puerta. Vamos a servirlo. Si nos apoya, claro, por favor. Sí, 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 porque ya es tinto ya. Vamos a ponerle vino tinto, por favor. Vino tinto, claro. Hacerlo. ¿Este no lleva hielo o se pone este? Le podemos poner hielo. Sí, sí. De hecho, yo creo que sí. Gracias, Rubén. Sí, ah, okay. Hielo. Va primero el hielo. Que practicamos bien. Dos horas. Entonces, entonces le ponemos hielo primero. Hielo, sí, sí, sí. Okay, claro, sí, porque es tinto de verano, es fresco, es, sí. Hace calor, ¿verdad, Ricardo? Sí. Como en cocina, sí, chef. Sí, chef. Oído, chef, dicen, ¿no? Oído, chef. Cada cosa que dicen. ¿Así se ve? Perfecto. Sí. Que también... A ver. No, sí, 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 que sí. Se ve bonito. Ajá. De hecho, hay una comunicación, ¿no? Entre sí. Lo que usted prepara y usted, y ahí le dice, ponme más, quítame menos, no sé, que se vea atractivo. ¿De acuerdo? Sí, pero claro. Y no abusar del hielo, porque si no, también le quitas el sabor, ¿no? Porque conforme se va derritiendo el hielo, se va haciendo agua, entonces le quita el sabor también al... A lo que uno está preparando. Sí, ¿no? Es sí, viento. No, sí, sí, porque se, el hielo generalmente, la gente dice... Bueno, ¿me dices cuánto? Sí, Roy. Hijo, ya no sé si estoy sirviendo bien el tinto. Yo creo que tenía está perfecto. Que, ¿sí? Uh-huh. Ahí, ¿está bien? Muy bien. Eso, muy bien, muy bien. Muy bien. Perfecto. Que también aquí sugiero que cuando ustedes vayan a escanciar, es el nombre correcto de servir, su botella, bueno, su vino, su destilado, pudiera ser el caso. Siempre la etiqueta, dejarla a la vista de los comensales. Nunca taparla para que pues, ellos puedan ver qué bebida es la que están sirviendo. Sí, de esta manera. Ok, le vamos a poner también, Roe, jugo de limón. ¿Jugo de limón? Un tachecito de jugo de limón. Ok, muy bien. Vamos a ponerle. Así está bien. Perfecto. Y, bueno, agua mineral también. Que bien puede ser refresco de limón, pero como le pusimos limón, agua mineral, creo que le viene muy bien. Ajá, ¿Qué nada más, ¿no? Hasta acá, aquí. Ah, y aquí para exactamente. Acá. Exactamente. Ah, ok. A su tapa. Ah, sí. ¿Tú lo tapaste? Sí. Ah, ok, de acuerdo. Okay. Sí, yo no me di cuenta. Salida, ¿no? No me di cuenta. Tomamos aquí. Así está bien, más. Vamos a esperar a que baje un poquito el gas carbónico. Ok. Y le ponemos un poquito más, si gusta. Entonces, aquí sí no pasa nada si me paso de la mitad de la copa. No, Roy. No, okay. Porque es mix. Exactamente, no, porque es una mezcla, es un cóctel. Ok, ok. Porque es cierto, sí, estas copas grandes que se pusieron también muy de moda, sí es verdad, la forma correcta de escanciar es azul. Digamos que a su límite, la copa está así, abre, cierra. Hasta la parte donde es la parte más amplia, hasta ahí se sirve el vino. Okay, no era como antes, que hace algunos años se nos decía, vas a servir el vino 3/4 partes, pero las copas eran más pequeñas, estas son más grandes. Claro. Y ya tenemos aquí nuestro tinto de blanco. Muy bien, muy bien. Y a este le pongo también la blonda. Rodajita. No, no se dice rodajita, se dice... No, digas eso. Claro, Roy. Adelante. La garnitura hacemos... Garnitura. ¿Con ese o un limón nuevo? Como usted con este está bien. Perfecto.
Que también el tema del bar, pues yo creo que a muchas personas les es atractivo. Ay, ya le hice la incisión, ¿no? ya. Ya, pero creo que no tengo tanta habilidad. Oh, un avión, ¿no? Y hay un avión. Bien, Ya. Ahí está. más el Muy todo. bien. Oh. Perfecto. Wow. Sí, o sea, es... Y tenemos ya aquí tinto de verano también, producto, podemos decirlo, de una limonada, una variante de limonada. ¿De acuerdo? A ver, entonces tenemos limonada normal. Es que va a querer joven, ¿no? Tengo limonada normal, sangrita, no, sangría. ¿Sangría? Sangría, porque la sangrita es otra. Sangría y tinto de verano. Tinto de verano. Es correcto. Si le ponemos fruta, se llama clericot, que ya es cuando llevan, no sé, Frutas. melón, manzana, frutas en este caso en Macedonia, maceradas, se dejan en vino tinto al menos unas 6 horas para que puedan macerar, que se impregnen en el vino tinto. Y se le puede poner refresco de manzana, refresco de limón, en una jarra grande y bueno, para poder también compartir en familia. Excelente. Bueno, Pero vamos a bueno, de hacer. limón estas, ¿no? Estas tres. Exactamente, sí. Oye, De limón, sí. estas. Hacemos una más, si me lo permiten. Claro. ¿De acuerdo? Vamos a hacer. Bueno, una que inventó mi papá hace ya muchos años. ¡Wow! Ajá, a ver qué les parece. Se Sí, llama sí, sí. pistachón. 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 ¿Ok? Ok. Vamos a hacerlo, si me lo Vamos a hacer un permiten. pistachón. Aquí en este. ¿Ok? Y vamos a ponerle, por favor, Ricardo, si me ayudas, es una limonada como tal, como base. Limonada. Hielos. Muy bien. Y aquí vamos a pasar esto para acá, para que veáis aquí. Y también aquí tengo, por ejemplo, dentro del utensilio, pues no sé, una tabita también para el hielo. En el caso de que, por ejemplo, luego quede así rotito, pues ya es más práctico con la tablita. Pongo aquí lo que fue el hielo. Y bueno, abierto aquí. Y que se te facilite. Y con eso. Y aquí sí hay el tip, porque esta es una limonada Roe con hiel, con leche. Con Ahí. leche. Okay. Más, por favor. Donde muchas de las veces dicen, y no se corta. Limón con leche. Claro. Y vamos a ver también aquí cómo lograr que no se corte. Pero aquí nos dimos a la tarea, Robert. Hemos estado viendo también, uno más, exactamente. ¿Cómo sustituir, Robert, por temas alérgicos también, la leche por la parte vegetal, que también es importante? Claro. Y bueno, encontramos este producto tahini, llame Sí. tahini, que bueno, es sésamo, lo hemos manejado como decimos el hummus, falafel, vamos, realmente es un producto que tiene muchos nutrientes, tiene calcio, hierro, potasio, magnesio, zinc, omega 3, omega 6, súper completo. Esto en la mañana un licuado, arriba, con agua nada más. Wow, agua y el tajín, vámonos. Y hacemos esto, leche. Entonces, vamos a hacerlo en este caso, no con leche de vaca, sino con leche de ajonjolí. ¿De acuerdo? Y aquí lo hicimos en la licuadora, simplemente agua y le pusimos un par de cucharadas de este producto que, bueno, resulta un muy buen aliado nutrimental. Perfecto, vamos a poner entonces, Ricardo, A limonada, ver, jugo de sí. limón. ¿Cuándo? Igual como las anteriores. Unas 11:30, 2 onzas, ahí está perfecto. Muy bien. Jarabe natural. Oh, es que es increíble ir aprendiendo todo esto. Ay, sí, la verdad es que Sí. es bien padre el tema del bar. Muy divertido, la verdad es que sí, es muy Sí. divertido. Ya me hice cuenta. Sí. Ah, y comentaba de los hielos, ¿no? Que en ocasiones, con está perfecto. Dicen que estén sudaditos, ¿no? Bueno, realmente son condensados. Deben estar fríos, bien Frías. condensados. Exactamente. Si no se diluyen, que es lo que comentaba. Sí, se diluye. Y más ahorita en épocas de calor, Exacto. pues se diluye muy rápido, ¿no? Exacto, es correcto, bro. Y bueno, aquí únicamente vamos a agitar, por favor, Ricardo. Vamos a agitar. Este tramo, bro, es de los años 80, por ¿Ah, ahí. sí? Cuando había un programa de televisión muy famoso, salió un personaje, Piscatón, ¿no? Y mi papá hizo esto en los 80. Es una buena alternativa cuando tenemos algún evento Sí. para poder jugar un poquito con los colores.
Pocas veces utilizamos, la verdad, colores vegetales más que para recuperar y demás, pero creo que se vale. El hecho de tal vez el poder poner, por ejemplo, aquí tengo. Es que parte de toda la creatividad, ¿no? Sí, también, exactamente. Unas gotitas jugar, hacer. De este colorante vegetal, kosher. Y lo puedo hacer también roja, rojo, azul, en el caso de que también estemos haciendo, no sé, algún evento para niños y demás. Ajá, vamos a lo siguiente. Y aquí viene el tema de la leche. Exactamente. Ok. Entonces aquí vamos a, le voy a poner una piel porque sí es importante para que no se nos corte. Ok, debe estar frío para que no se corte. Exactamente, Ron. Vamos a meter aquí un par de hielos y vamos a agitar y yo te agrego, si quieres tomar tu vaso exactamente, ¿no? Agitamos. Exactamente, sin dejar de agitar. Y aquí en forma de cordón se llama, aquí te talla constante. A ver, ¿se está agitando? Si no, se corta. Y básicamente, bueno, es una limonada con leche. Por ahí un día nos tocó dar servicio en la que ya, y estaba por ahí la película de Barbie, ¿no? La verdad es que estaba muy de moda. Hicimos unas bebidas con rositas. Creo que gustaron. Sí, sí. Que decían, ¿cómo se llaman? Decían, no, pues es el cóctel de Barbie. No pasa nada. ¿Eh? ¿No bebió? Y ahí nos queda. Perfecto. Ok. Wow. Y bueno, ya tenemos aquí el pistachón. Lo podríamos tal vez servir para efectos también que sea pues, más vistoso. Uh-huh. Lo voy a cambiar de vaso y lo voy a escarchar. Ok. ¿De acuerdo? Le voy a poner azúcar en un platito y ahorita lo mejoramos. Claro. Digo, está aquí la presentación. Pero entonces el secreto para que no se corte, o bueno, no sé si es secreto o es la técnica, pero es agitar y que esté frío. Muy frío. Y no se corta. Y agitar y no se corta. ¡Wow! Y no le hace daño, porque luego dicen, oh, y luego de repente corro al baño. No pasa nada. Nada. Es inofensivo. Sí, claro. Se lleva muy bien leche con limón. ¡Wow! Y es que uno piensa, leche, limón, ¿qué es eso, no? Así sí, se te corta. Sí. ¡Oro! Okay. Y bueno, ahorita lo mejoramos y ya tengo este que es pistachón. Bueno, no podemos también continuar si no hacemos la clásica naranjada. Ajá. ¿De acuerdo? Pero la vamos a transformar también para darle ya un toque ya diferente, que nos alcance el tiempo. No, es que ya me estoy imaginando hacer esto, por ejemplo, el pistachón, hacerlo en casa, ahorita en esta época de calorcito, bueno, de este lado del mundo, calorcito. Ahí en nuestros amados de Argentina, Chile, Sudamérica, bueno, va a ser un poquito más de frío, pero hacer esto también con nuestros hijos, o sea, cambias la forma, solamente no es de, bueno, vete a la tienda y tráete un refresco. No. Preparar esto también es importante. Una de nuestros, de los eslogan que además es nuestra misión como Shiana también es, familias completas al servicio de Adonai. Amén. ¿No? Y entonces, familias completas al servicio de Adonai, ¿dónde servimos a Adonai? ¿No? En la Keilah, en Shabbat. No, Jovito, en mi vida, lo servimos todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué más grande y qué mejor servir al Eterno que en casa, en familia, y estando así compartiendo, decir, a ver, pásame los hielos, a ver, mamá, ponle más, a ver, que no se corte. Sí, sí, sí. O sea, esos son los verdaderos recuerdos. No, qué hermoso. Ay, sí, muchísimas gracias. No, al contrario. Tengo aquí una copa, esta copa se llama Parfait. Parfait. Que es una copa, pues, para postres puede ser también. Vamos a escarcharla. Y digo, esta es una presentación también, pues, alternativa, digámoslo así. ¿De pistachón? Para el pistachón vamos a ponerle un poquito de azúcar. Bueno, aquí únicamente para escarchar es, no le doy la vuelta si no se puede escurrir, pero aquí llevo lo que es giro del tallo de la copa. Uh-huh. Y vamos a darle una revolcadita aquí en el azúcar, de esta manera. Le vamos a dar un par de golpecitos para que caiga el exceso. Y listo, ya lo tengo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a servirlo aquí. Echamos. Y no se me chorre, si se me chorre, pues ya es el canal de servicio. Espero no negarla. Vamos a hacer. Ahora sí parece pistachón. Ahora, y vamos. Vamos aquí con un trapito. Si quieres, lo completamos, Ricardo, con un poquito más de agua mineral. Agua con gas carbónico. Agua con gas carbónico. Que es el agua mineral. Mm-hmm.
Qué divertida nos estamos así, dando. Perfecto, perfecto. Ay, sí, Anel. Y vamos a ponerle aquí, bueno, me voy a brincar el tema de las pincitas, ya lo habíamos explicado, pero creo que le va a venir bien su rodajita. ¿Cómo lo voy a hacer aquí? Su garnitura. Su garnitura. Y ya nos cambió también la perspectiva de... A ver, de ladito, para que se vea. Aquí está. Así ¡wow! Ahí está. Súper, aquí está. Súper bonito. Y así en primer cuadro y toda la cosa. Ah, oye, a ver, recuérdame lo de la leche. Sí, Robert, pues únicamente pusimos esta pasta de ajonjolí. Ajá. La marca, bueno, hay diferentes marcas. Esta es la única en México, de hecho, que, bueno, está en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, está esta empresa, la cual produce esta pasta para ajonjolí para hacer, entre muchas recetas, el hummus, tan famoso, el falafel también tan famoso. Sí. Y un buen suplemento para, pues, no sé, en la mañana se van los niños a la escuela, un licuado con este plátano, tantas recetas. Hay una receta por ahí que tienen, por cierto, que es un smoothie anti-envejecimiento. ¡Wow! Porque tiene muchos antioxidantes y es muy, muy buena. Entonces aquí le puso Noemi, porque ella fue quien lo hizo. Dos cucharadas, Noemi, soperas por esta cantidad de agua. Licuadora y se hace la leche. ¡Wow! Y te lo prueban, a ver. De verdad que queda muy rica y nutritiva. Yo toda mi vida pensé que solamente era para hacer el hummus, ¿no? Sí, ¿no? Dije, ya, y no es cierto. Tantas cosas, entonces, recetas, postres, galletas. Y scotch. Y scotch. Y scotch, ¿verdad? Así muy bien, muy bien. Perfecto, okay. Vamos a ponerle cubos de hielo. Esta se llama conga. Vámonos, cubos de hielo. Ando un poquito, sí, sí, sí. Porque en el bar es así. Sí, por favor, llega por y favor. Dice, dame una conga. Rápido, o sea, no me puedo tardar. Otro pistachón. Dos pistachones. Pero ahora un pistachón de color azul. No, sí, esto, sí. Este no es pistachón, este es abejorro. No, y es verdad. Okay. Y los clientes piden, pues ya, específicamente, ¿no? Traen una sangría, pero con una determinada marca de agua. No sé, Perrier, San Pellegrino, Morillán, Fuji, etcétera, ¿no? Y él tiene un costo diferente. Claro. Pero sí, el tema del agua también en los restaurantes, ¿no? ¡Wow! Es un lujo. En una enfermedad como la que tenemos ahorita, con hielos, con un vino, tal cual, para dar el servicio de agua. Las botellitas de agua. Exactamente. ¡Wow! Sí. ¿Qué más? Un poco más. Exactamente, ahí estamos. Gracias. ¡Wow! ¡Qué bien! Vamos a ponerle a este Roe. Bueno, es conga. Okay. Adelante. Entonces, por favor, por favor. No, Ricardo. Ricardo. Yo estoy aquí cada miércoles. Sí. Bueno, aquí yo tengo lo que es jugos. Este es un despachador de jugos. Tiene un dosificador. Okay. Y simplemente vamos a servir. Bueno, si quieres, si sírvelo directamente. Este ahorita vas a ver qué es lo que hace. Lo tomamos de aquí si quieres. Ajá, si te acomoda, nada más para que veas ahí. Ajá. Ah, ya es de naranja. Nada más para que tú calcules cómo se sirve. Es que quiero hacer un ejercicio. O sea, tú sírvele con confianza todo lo que da. Ándale, y lo subes así para que veas. Ahí estamos. Ya. Okay. Luego el otro igual, para que lo pruebes. Okay. Es naranja y mango. Naranja y mango. De hecho, técnicamente una conga lleva jugo de naranja, piña y toronja. Estamos, ok. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Ya vio cómo sale. Como los clientes nos están viendo, la vez que te buscas. Siempre hemos hablado de, pues, obviamente, de la humildad y toda esta parte está increíble, amén. Sí, claro. Pero aquí es para lucirse. Ok, entonces, aquí tenemos claro. Vender show, finalmente, ¿no? Sí, vamos sí, a tomar estas dos y servimos al mismo. ¿Vale? Wow. Por favor, Ricardo. Entonces, te he tomado de ahí. Exactamente. Ya que mientras me echo una limonada, ¿no? 50-50, vámonos, école. Ya. Más. Ahí estamos. École. Fíjense, ya. Cerramos aquí la mitad, muy bien. Vamos a agitar con la cucharita larga. Aquí regresamos. Para no generar un tianguis aquí en la barra. Vamos a agitar. Vamos a agitar. Y Roe, así como puse el vino tinto sobre el hielo, vamos a ponerle jarabe de granadina. Jarabe de granadina. A ver, yo sí, claro. Por favor. Tomen los hielos. Mientras sigue agitando, ¿no? Ya, eso no es necesario. Ya no es necesario. Ah, ok. Sobre los hielos, si elige igual algún hielito. Muy pocas veces en mi vida he estado tan nerviosa. ¡Ay! Cantidad necesaria. Y por densidad se va al fondo. ¿Cuánto? Cuando usted decida, Roe, que se vea rojo, naranja, amarillo.
¡Guau! Wow, mira qué bonito se ve. Uh-huh. Y tiene este efecto de, pues de por densidad, pues se va para abajo, a diferencia de la sangría, que bueno, flota, lo que es uh-huh. el vino tinto, bueno, esta es, en este caso, más pesado, el jarabe de granadina, uh-huh. pues se va al fondo. Que es parte de la presentación, ¿no? Es, no solamente es la combinación de los ingredientes, de los sabores, correcto, sino sí. realmente el tema visual. Exacto. En coctelería y todo eso es parte de la experiencia, la empiezas a vivir desde que lo miras a lo lejos, ¿no? Desde que lo ves a lo lejos, ya empieza esa experiencia, porque mira qué bonitos colores. Sí, padre. Además, y nosotros siempre que oramos en la mañana, en Shaharit, etcétera, damos gracias realmente, primero porque Adonai ha tenido misericordia de nosotros y nos ha devuelto el alma y despertamos, pero también porque abrimos nuestros ojos. Y a veces, ahorita que estoy viendo todo esto, dices, esto es lo que Adonai nos permite ver, ver cuántos colores, ver todas esas maravillas, esta hermosura. Ahorita veo un comentario que decía, qué bonito color es, gloria al rey, porque estos son realmente los regalos que el Eterno nos permite ver, más allá de todo lo que hacemos, de todo lo que hay, etcétera. ¿Puedes ver el verde? Sí, amén, ya, ese es un milagro del Eterno. ¿Puedes ver esto? Amén, esos son milagros del Eterno, ¿no? Porque no solamente es, ay, me quedó un poco menos rojito, más rojo. ¿Eso qué? Disfruta que puedes diferenciar los colores. Ay, eso sí. Es lo hermoso y eso es disfrutar la vida realmente. Gracias, sí, Abba, gracias, Abba, por estos colores. Sí, y tengo aquí lo que es una naranja, lleva jugo de naranja. Hacemos una, puede ser una rodaja, pero si está muy grande, tal vez el, pues la naranja. Esta es naranja Valencia. Okay. Bien, puedo dejarla, como ustedes decidan, ya sea una media luna, que quedaría así. Ok. Ajá. No sé cuál les guste más, Roy. La media no hablemos luna. De la luna, ¿no? Es como andan todos con las fechas. Sí, es verdad. Okay, no okay. sé cuál le gusta, Roy, a usted. ¿Cuál escogemos, Rica? La grande. La grande, sí. Por favor, Ricardo, si nos ayudas, con las pinzas. Bien, luna nueva, por favor. Toma la base de tu vaso, exactamente. Esto es un trabajo profesional, Roy, servir con pinzas, nunca hacerlo evidentemente con las manos. Tache, cuando alguien lo agarra con las manos, los hielos y bueno. Sí, sí. Tache, cuando alguien toma, por cierto, aquí tengo una chabona con un poco de cristalería. Oh. Que dije, si me da tiempo, platicamos de cristalería, pero por creo favor. Que no. A ver, pero lo que sí es importante, Roe, evitar siempre servir una bebida de aquí. Sí. Error fatal, ¿no? Imagínense que de yo estoy aquí muy propio. Del paso, ¿no? Oh, y de aquí mi cliente va a llevárselo a la boca. Nunca. Siempre, como Ricardo, la parte baja. Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Y bueno, se charolea con mi izquierda y platicamos otro día del charoleo. Sí, 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 del servicio. Así es. Pero es que uno puede decir, bueno, pero yo no tengo restaurante, yo no trabajo ahí. No, si esto lo practicas en casa, o sea, y se vuelve parte de tu vida cotidiana también. O sea, no solamente es llegar y decir, vénganse a comer. Estas bebidas, o sea, esto para los peques de la casa va a ser toda una maravilla, toda una experiencia. De yo quiero esa, no, yo quiero eso. Es, claro, muy, muy hermoso. Ya me estoy imaginando un montón de cosas. Sí, amén, amén. Pues vamos, que Noemí tiene una participación también. Ayer preparó mermeladas, Roe, en el curso de cocina kosher. Wow. Hizo por ahí una con piña que le quedó, no es por nada, pero muy rica. Ajá. Y por ahí la cáscara, nos enseña a hacer una vida con cáscara, ¿vale? Wow. Te cargamos para que... Muy bien, muy bien. Muy bien. Ay, sí. Bueno, pues una bebida, sí, una bebida totalmente de la ciudad de la CDMX. Ok. Y vamos al tianguis y ahí vemos de repente unos barriles enormes y el tepache. Tepache. A mí me encanta el tepache. Bueno, yo creo a todos los que estamos en la ciudad de México. Y bueno, como dice mi esposo, el día de ayer hicimos mermelada de piña. No tiren sus cascaritas. Okay. Es súper sencillo. Únicamente vamos a poner agua, una jarra con agua. Le vamos a poner nuestras cascaritas. ¿Sí? Le vamos a poner piloncillo. Piloncillo, ¿sí? Ok. Y una rajita de canela. Lo vamos a tapar con una... sí, con alguna telita que tengamos para que respire
la vamos a dejar aproximadamente de 3 a 4 días. Okay. Esto va a fermentar. Uh-huh. Se hace un poquito de alcohol, de 3 a 4 grados es mínimo, uh-huh, pero queda bien, sí, claro, rico. Sí, ya lo pueden disfrutar después de 4 días. Ahorita lo vamos a dejar. La temperatura correcta para que haga su fermentación, uh-huh, sería aproximadamente de 29-30 grados. Uh-huh. Así es que, okay, lo ponemos en cocina, ahí junto a la estufa, y ahí lo dejamos. Poquito. Sí, y ahí pero lo dejamos. Pero luego cuando se degusta y es frío, ¿no? Y ya le vamos a poner hielo, ajá, y nuestro tepache. Cuando ya lo, si alguien dice, ay, se me olvidó que lo tenía ahí, se va a volver vinagre. Okay. Y también lo vamos a poder utilizar en ensaladas y bueno, en todo. Como el vinagre, sí, claro. Así es. O sea, nada se desperdicia, nada. Nada. Wow, y aquí nos vamos a esperar 3-4 días. Así es, ¿no? Nos vamos aquí a en el podcast. Y okay, ya para que lo puedan degustar. La verdad es que queda muy, muy rico y una bebida súper refrescante. O sea, el tepache, yo no sabía, no, pero es con la cáscara. Así es, sí. ¡Wow! Sí. ¡Wow! Mire nada más, ajá. Sí, y bueno, pues, que sería mi parte. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y miren nada más, es que no, de querer hacer, hacemos muchísimas, muchísimas bebidas. Pero bueno, a ver, chef, cuéntanos. ¿Qué? Sí, Rubén, pues vamos, yo creo que ahorita que viene Pesaj, no debe haber levadura, bien comentó, sí, ¿no? Claro. Hay que limpiar ya la casa. Sí. Todo esto, esta bebida no es para Pesaj. Sí, claro. Porque levadura fermenta, ajá, y debemos estar libres de la levadura. Sí, claro. Es importante. Claro. Pero es una muy buena opción para esta temporada de calor, ¿no? Sí, sí, sí. Cualquiera de las bebidas, y que estoy seguro que son muy fáciles de hacer, o sea, son fáciles de hacer. Cualquiera las, si las pudimos hacer nosotros, bueno, yo, ¿no? Aquí rapidísimo, sí, y súper fácil, bien pro, se veía Ricardo, muchísimas gracias. Ay, sí, y como siempre, agradecerles a ustedes, agradecerles a todos los que nos están acompañando, que vamos a ir leyendo algunos comentarios por acá, que nos escriben, nos pone por acá nuestra querida Patricia, nos pone bendiciones, amados, vamos por esas refrescantes y deliciosas bebidas, abrazos a todos. Nuestra amada Nidia también nos pone, shalom, shalom, amados, bendiciones desde Bogotá, Colombia. Nos escribe Alice, quien nos avisó desde Costa Rica, nos pone bendiciones y nos decía que nos escuchaba. También nuestra querida Gloria también, que siempre está presente, nunca se pierde los podcasts. También nos manda saluditos, shalom, shalom. Nuestro querido Ezequiel de Argentina nos pone shalom, shalom, Roe, Luis, y nuestro shofarista. Ah, porque toca el shofar. Sí. Además, en la Keilah, bien. Nos pone nuestro querido Roe David. Nos escribe, ¡qué rico! Shalom, shalom, Roe. Nos ponen por acá, caritas felices. Acá no, acá me regañaron porque me ponen, si la comida es kosher, ¿por qué traigo barba? Sí, soy el único que trae barba, ¿verdad? Sí. Ok. Después nos pone nuestra querida Sandy por acá. Shalom, shalom, Roe, bendiciones. Patti Hurtado nos escribe, wow, como siempre, estrellita. No, bendiciones, amados. Ezequiel nos escribe también. Shalom, 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 Roe. Luis y Ricardo, un abrazo grande. Muy bien, muchas bendiciones. Divertidísimo, Ezequiel, Roe. Sí, no, claro. Y qué conocimiento también trae nuestro amado Ezequiel. Nos ponen por acá, buenas recetas y refrescantes. En algún momento creo haberlas probado, pero no sé si serán las mismas. Si era pistachón, seguramente sí. Sí. ¿No? Muy bien. Mira nada más cuántos comentarios nos ponen por acá. Es como si los tuviéramos aquí cerquita. Gracias por comentar. ¡Wow! ¡Qué clase! Muchísimas gracias. Nos ponen, ¡qué bonito color! Miren nada más. Nuestro amado Francisco también nos pone, ¡wow! ¡Gracias por la clase! Nos van poniendo por acá y nos escriben, shalom alejem, amados, delicia comida. Mati nos pone por acá también, shalom ubrajot, amado Roe, shalom, shalom. Qué bendición. Ah, Amada del Rey nos escribe y nos dice por acá, en Oaxaca también tomamos triache y es delicioso. Ah, no, tepache. Tepache. Tepache, tepache, acá lo corrigió, dije triache, no sé. Mati nos pone, qué delicia el tepache, soy colombiana y vivo en Ciudad de México, en mi país lo llamamos guarapo. Guarapo, muy bien, muy bien. Y bueno, nos van escribiendo algunos hermanos también, shalom, shalom. Nuestra amada Orfilia también, shalom, shalom. Nuestra querida Carmen nos pone por acá, shalom, shalom, Roy, llamados
delicioso. Y bueno, con esto vamos a ir terminando. Se me fue rapidísimo el tiempo con esto. Hoy sí estuvo rapidísimo, ¿verdad? Muchísimas gracias por habernos invitado. Gracias a Chef Luis, nuestra querida Chef Noemí, los mejores chefs del mundo, por favor. Yo me la paso repitiendo y repitiendo los podcasts para poder no perderme nada y poder hablar correctamente, por supuesto, como debe de ser. Y también gracias a nuestro querido Benay Israel, también, quien nos acompañó el día de hoy. Y seguramente, o sea, como un profesional. Sí, sí. O sea, yo hubiera agarrado el vaso así, ya me hubiera sentido nada más el manazo del chef. Pero no, acá, Ricardo, sí. Sí, claro, más. ¿No? Bien. Muchísimas gracias, de verdad. Y muchísimas gracias a todos ustedes. De esto se trata la cocina kosher, más allá de todo, que por supuesto tenemos a los profesionales acá, pero es convivir en familia, aprender nuevas recetas, hacerlo en casa, que nos demos cuenta que es fácil, que es sencillo. Lo platicamos alguna vez, ¿no? Aquí en creo la clase pasada o terminando la transmisión, sí. Y hace ratito lo platicaba con Ricardo también, porque decían, ¿y ya está todo preparado? No tenemos nada preparado. Realmente todo nace aquí, sí. Y lo hacemos en alrededor de una hora. Uh-huh. Para aquellos que dicen, es que no me da tiempo, no puedo, es que es muy difícil, hay un par de huevos estrellados y ya, y agua simple. Pues no, en una hora, mira todo lo que hacemos. ¿No? Y eso es hermoso. Entonces, muchísimas gracias por compartir su conocimiento con todos nosotros y con todo el pueblo de Israel. Muchísimas bendiciones y shalom, shalom, familia. Les amamos. Que Adonai los cubra, los proteja y los bendiga. Gracias por estar en esta transmisión. Muchas bendiciones. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom.